you had the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. Hola, pues estamos el día de hoy con Penélope Ro, cinta negra de judo, cinta café de jiu-jitsu, y nos va a mostrar dos técnicas. Una de cinta negra de judo, obviamente alguien necesita mucha experiencia para poder hacer eso, y también otra técnica de defensa, más simple, pero con dedicación y disciplina pueden conseguirlo hacer incluso en una situación de peligro. Síganle en sus redes. Como en Instagram como Penélope Ro y en Facebook como Penélope Ro. Síganos. Gracias. Bueno, después de haber visto un poco más de los fundamentos de defensa personal, me gustaría hacerte una breve reflexión de la protección a la mujer en otros ámbitos. Hemos visto últimamente en nuestro país muchas cosas en cuanto al tema de la mujer, su salud, protestas, feminicidios, manifestaciones, y pensando en que la seguridad de todos es importante, y bueno, claro, el de la mujer, es importante saber ¿a qué nos estamos enfrentando? Por lo que una pregunta importante sería, ¿y quiénes son los principales asesinos de la mujer? Y no, no son los hombres. Tampoco es algún asesino serial de película. De hecho, según el INEGI, del total de homicidios, 10% es de la mujer. Los verdaderos asesinos de las mujeres son las enfermedades del corazón, número uno. Número dos, la diabetes o diabetes, como dice mi abue. Abue, te quiero. En tercer lugar, los tumores malignos. De acuerdo con la OMS, la salud de la mujer se ve más afectada precisamente por la biología relacionada con el sexo. Y a pesar de ser ellas más longevas, su morbilidad es mayor. Por lo que respecta al cáncer, el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama son los más frecuentes en ellas. ¿Qué es lo que podrías hacer para estar más protegida y más sana? Bueno, primero es importante quitarte malas costumbres que tienes. Es incongruente que quieras tener una mejor salud, sentirte más segura, que tengas más tranquilidad económica y no hagas nada al respecto, salvo quejarte del sistema o atacar a alguna persona. Con esto no estoy exentando para nada a las autoridades a cumplir con la seguridad que todo individuo debería de tener. Sin embargo, sabemos que vivimos en un país y para esto un mundo que no es perfecto. ¿Cómo te explico que si en vez de invertir en tu persona, haciendo ejercicio, yendo al nutriólogo, siguiendo las indicaciones del nutriólogo, tomando clases de defensa personal, un proyecto de inversión para tu futuro que te podría hacer muchísimo bien? Ah, no, pero pues ¿cómo voy a dejar de comprarme el nuevo iPhone? ¿O cómo deja llego en mi carrito que no sea fifí o me compro la próxima blusa Bershka? Recuerda que todo eso va a perder el valor con el tiempo. De hecho, desde que te lo entregan en la tienda, ya perdió su valor. Y recuerda que las enfermedades cardiometabólicas del corazón y diabetes se originan en muchos casos por los malos hábitos. Mala alimentación, mal descanso, falta de actividad deportiva que conlleva a la obesidad y consecuentemente a estas enfermedades. Así es que seamos más proactivos y menos reactivos. Tú, si vas a quejarte, mejor haz algo, comparte esto, hazle saber a alguna amiga, a alguna hermana, a tu madre, que hay alternativas y posibilidad de sentirse más seguras y sanas. Recuerda que una mujer prevenida es una mujer que regresa sana a su casa. Bueno, estén al pendientes la próxima semana, también vamos a ver más información sobre la protección a la mujer, así es que quédate muy al pendiente porque va a estar súper interesante, va a ser súper bueno. Eso fue todo por esta ocasión. Si les gustó el video, les agradecemos su like, que lo compartan. Si te gusta esta información, te gusta estar prevenido, te gusta aprender más, suscríbete al canal. Vamos a seguir viendo más cosas para el bienestar personal y económico, así es que suscríbanse en el botón. Y soy Mauricio, les dejo mis datos también y nos vemos en la próxima.